Después de 6 meses se reactiva la vida nocturna en Medellín. Centros comerciales con grandes expectativas para el Día del Amor y la Amistad. Medellín lidera reactivación económica con reanudación de vuelos comerciales y oferta gastronómica. Investigadores paisas desarrollan membrana de filtración a base de nanofibras contra el coronavirus. Campaña contra explotación sexual de menores en aeropuertos y terminales de transporte. Incrementan operativos contra los piques ilegales en Medellín. En 26,7% se redujeron siniestros viales, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Revuelo por supuesto exorcismo a una mujer en un colegio de Envigado. Directivas del colegio desmienten esta versión. Capturado hombre que vendía carne de caballo y de burro para programa de alimentación escolar. Y en deportes, la DIMAYOR, por sugerencia del Ministerio de Salud, decidió no realizar el partido de esta noche en el Atanasio Girardot entre Nacional y el Deportes Tolima por los casos de COVID-19 en los de Ibagué. Itagüí Leones jugará este sábado en el torneo de la B ante Valledupar. Los jugadores del equipo itagüiseño no ven la hora de reiniciar la competencia. En la etapa 19 del Tour de Francia hubo tregua y los favoritos guardan fuerzas de cara a la cronoescalada definitiva de este sábado. En las noticias de la cultura y el entretenimiento les contaremos cuál será la producción que disfrutaremos esta noche en Medellín de película. Y atención viejotequeros, porque la Viejoteca de Telemedellín trae un gran especial para celebrar amor y amistad, así que pendientes. Hablaremos de estrenos musicales, pues Que Se Sepa Nuestro Amor es el sencillo recomendado para este viernes. Esto y más al final de la emisión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta emisión central de Noticias Telemedellín. Es un gusto estar con ustedes a esta hora. Este fin de semana será celebrado Amor y Amistad y además está permitido ya el consumo y la venta de alcohol en bares y restaurantes aquí en la ciudad de Medellín. Y por esta razón, estos establecimientos ya tienen dispuestos varios dispositivos para atender a los diferentes comensales. Y por eso vamos en directo en este momento con nuestra periodista Luisa Cañas. Ella está en la 70 para que nos cuente cuál es el panorama hasta ahora. Luisa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Juan Pablo, muy buenas noches. Pues mire, el panorama aquí en la carrera 70 es de normalidad, tranquilidad, poco a poco. La gente comienza a llegar aquí a los diferentes bares, lugares para compartir en familia y discotecas de este popular sitio de Medellín, conocido tradicionalmente por su rumba, por su compartir con todas las familias, además porque también es un lugar de encuentro universitario. Hay que recordar entonces que a partir de este momento pues ya pueden vender licor, pero solo hasta las 12 de la noche, y no están habilitados las pistas de baile en las diferentes discotecas para que la gente también lo tenga en cuenta. Pues por supuesto, los comerciantes, propietarios de discoteca y también quienes trabajan en ellas están felices porque nuevamente hay ingresos económicos, nuevamente hay trabajo. A esta hora de la noche nos acompaña Edison Colorado Lopera, él es representante de una discoteca acá en este reconocido sector de Medellín, a quien saludamos con las buenas noches. Edison, ¿ustedes qué sienten luego de esa reapertura y de este aval del Ministerio del Interior? Buenas noches, muy complacidos, muy contentos con la reapertura. De hecho, hacemos una invitación a que compremos lo nacional, lo propio, lo de acá, y abrimos, extendemos una invitación a que vuelvan a salir, eso sí, con todos los protocolos. Con todos los protocolos de bioseguridad, estén muy pendientes del tapabocas, los queremos a todos sanos, divirtiéndose, pero muy sanos, muy sanos. Justamente, Edison, ustedes tuvieron 5 meses cerrados completamente. ¿Qué significó eso para ustedes, también en materia de personal, en materia económica? Claro que sí, fueron 5 meses que estuvimos con las puertas cerradas a la rumba, pero va a sonar muy cliché, pero la palabra del momento fue: nos reinventamos.
Antes no éramos tan fuertes en los domicilios, ahora es una línea que, pues gracias a toda la gente que nos ayudó, estamos siendo más fuertes cada día más. Edison, enseguida regresamos con usted para seguirle contando a la gente sobre esta reapertura económica, pero también el sector turístico a la par. Con este tipo de espacios, pues ya tiene una esperanza para que se pueda volver a reactivar nuevamente este sector. Algunos ya lo hicieron. Para el sector turístico de Medellín, la apuesta para la reactivación debe empezar con una oferta que fomente a los mismos habitantes a redescubrir y ser partícipes de los eventos de ciudad. En lo que resta del año, se tiene una programación pensada para dar los primeros pasos. Arrancar con eventos de pequeño aforo y gradualmente ir llegando allá. Por eso es que de acá a final de año, diciembre, nuestro calendario de los eventos propios sigue vigente. Sigue vigente Expo Artesano en versión híbrida, Expo Finca en versión híbrida, Traffic, que es con IFEMA de Madrid presencial, y también cerrando el año, Maridaje. Asimismo, la reapertura de los vuelos favorecerá la economía en el país y la región. Según Airplan, desde la reactivación del servicio comercial aeronáutico, 35.589 personas han viajado por el aeropuerto José María Córdoba, mientras que 12.749 pasajeros lo han hecho por el Olaya Herrera. Lo que nos queda es seguir trabajando en conjunto para seguir recuperando la confianza del pasajero, para apoyar en conjunto toda la industria, las aerolíneas, los hoteles, y volver a reactivar la economía para que podamos volver a tener los resultados. Por otra parte, sectores como restaurantes, que reanudaron la totalidad de sus servicios en la primera semana de septiembre, registraron el 70% de ventas frente al mismo periodo de 2019. Hoy, esta reactivación económica lo que lleva es nuevamente a la esperanza de poder tener nuevamente la posibilidad de tener ese trabajo. Detrás de cada restaurante, detrás de cada establecimiento de comercio, hay una persona que trabaja como DJ, como barman, como mesero, incluso cuidando los carros, y creemos que vamos a recuperar más de 80.000 empleos de los 150.000 que perdió solo Medellín. Según la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín, actualmente la ocupación hotelera en la ciudad es del 12%. 7:08 minutos de la noche, continuamos nosotros con más informaciones de acá, de la carrera 70. Edison, justamente quedamos pendientes, 300 empleados tuvieron que ser despedidos. ¿Qué van a pasar con esos empleados? ¿Regresan nuevamente? Bueno, la idea es que gradualmente, a medida de que lo vaya exigiendo el mercado, se deben de ir contratando los colaboradores que ya teníamos, y posiblemente algunos estén trabajando, otros no están trabajando. Entonces, inicialmente se les dará una prioridad a los que ya venían con nosotros. Edison, te agradecemos por habernos acompañado de Noticias Telemedellín. Pues mire, yo les cuento que luego de 5 meses es una esperanza para estos comerciantes, pues cerca de 1.500 establecimientos de este tipo tuvieron que cerrar en Medellín por la pandemia. Le damos paso a nuestro compañero Carlos Poveda, que se encuentra desde otro sector de Medellín, con más información sobre esta reapertura. Hoy, cuando ya se puede consumir licor hasta las 12 de la noche en este tipo de establecimientos. ¿Qué tal, Luisa, televidentes? Muy buenas noches. 7:10, la saludo desde El Poblado, aquí desde Provenza, muy cerquita al Parque Lleras, donde ya ustedes se pueden dar cuenta que empieza nuevamente a retomar la noche y a retomar nuevamente los amigos con confianza a poder salir a beber, a almorzar, a comer, a pasar un rato agradable con los amigos. Hasta ahora estamos en esta calle que ustedes pueden ver, muchas personas claramente cumpliendo con los protocolos de bioseguridad que tiene establecido cada uno de los locales comerciales. Pero vamos a hablar de una vez con uno de los propietarios de los sitios que hay acá para que nos cuente. 6 meses aproximadamente esperando a poder reabrir, esperando este momento. ¿Cómo se sienten y qué expectativas hay? No, nos sentimos felices, casi 6 meses cerrados, disfrutando con la ayuda de la alcaldía de poder cerrar aquí y sacar mesas a cielo abierto. Muy felices, la respuesta de la gente ha sido muy buena. Realmente las expectativas están cumpliendo y la gente cuidándose bastante, nos está visitando cada día más gente en nuestro negocio.
¿Cuál es entonces ese mensaje para las personas? A que vengan con confianza y a consumir con responsabilidad. Claro que sí, el licor y todo con mucha responsabilidad. Estamos felices desde el martes que ya podemos vender licor y la idea es poder seguir atendiendo y cuidando a nuestros clientes. Perfecto, vamos a hablar por acá entonces con alguna de las personas que a esta hora decidieron salir en familia, que están pasando un rato agradable. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenida a Noticias Telemedellín. Su nombre y bueno, ¿qué le parece volver a poder salir con la familia, a tomarse algo, alguna bebida? Buenas noches, mi nombre es Gabriel Uribe, pues la verdad, muy contento de compartir con mis amigos, de poder estar en la calle, sobre todo, y más que de amor y amistad, entonces es una fecha muy representativa para hacer eso, de poder por fin sentir libertad. Perfecto, muchísimas gracias. Pues ya vieron ustedes, eso es lo que opina la gente a esta hora y también lo que opinan los propietarios de diferentes locales comerciales. Se ve como nuevamente en este sector reconocido de reunión, sector de rumba, donde puede estar la gente ya hasta las 12 de la noche, pues tomando bebidas alcohólicas, eso sí, con responsabilidad y con todos los protocolos. Aquí como ven a mis espaldas, la Policía Metropolitana está custodiando y cuidando el lugar, porque es muy estricto el protocolo establecido por la Secretaría de Salud, que no se puede estar más de las 12. Vamos entonces también a ver ahora cómo se reactivan los centros comerciales. Este fin de semana de amor y amistad, un fin de semana que se espera y según Fenalco, se van a reactivar y aumentar las ventas. Durante el fin de semana de amor y amistad, los centros comerciales de la ciudad se enfrentarán a un gran reto: evitar las aglomeraciones y que la capacidad de aforo no supere el 35%, por lo que desde ya están tomando medidas apoyados en la tecnología. Nosotros constantemente revisamos ingresos y salidas, así conocemos el aforo. Tenemos programado en el sistema que al 80% de ese aforo máximo que sabemos y que queremos tener acá, nos genere unas alarmas para inmediatamente evitar que más personas o más carros ingresen, porque sabemos que en sótanos hay todavía, digamos, familias parqueando, entonces eso empieza a sumar. Estamos muy preparados en ese sentido. Sin embargo, administradores y visitantes del centro comercial coinciden en que lo más importante será la cultura ciudadana. El compromiso como ciudadanos es que cada cual nos tenemos que cuidar. Y si yo me cuido y cuido a mi familia, ¿por qué no cuido a nuestro coterráneo, a nuestro el que está al lado? Todo depende de nosotros. Por ejemplo, en este momento vamos a comer, nos vamos a ir a lavar las manos y ya vamos a sentarnos. Durante la estadía en el centro comercial será indispensable llevar puesto el tapabocas, de lo contrario podrá ser retirado. Ya vieron ustedes entonces, fin de semana de reactivación económica, nuevamente poder volver a salir a compartir con los amigos, y precisamente varias personas salieron hasta ahora a compartir con los amigos, por eso vamos a molestar por última vez a algunos de ellos. ¿Qué le parece? Buenas noches primero. Volver a estar con sus amigos, a tomarse algo y estar en este sector después de 6 meses. Digo que es un espacio que necesitábamos, pues de tanto tiempo que no habíamos podido compartir. Hoy se dio el gran día y pues estamos todos los compañeros del trabajo aquí disfrutando de un ambiente muy agradable. Perfecto, muchísimas gracias, buenas noches. Y pues eso es efectivamente lo que se quiere, disfrutar con responsabilidad. Y recordemos, hasta las 12 de la noche, según el protocolo de bioseguridad establecido por la Secretaría de Salud y por la Alcaldía de Medellín. Es la información entonces que tenemos en este momento desde este sector de Medellín. Usted, Claudia, continúa con más de Noticias Telemedellín en esta emisión central. Carlos, muchas gracias. Veíamos entonces lo que ocurría en la 70, al occidente de la ciudad y en el poblado. Y el sector del turismo en la Comuna 13 tiene listas las medidas de bioseguridad para el retorno de visitantes al atractivo Graffitour. Los comerciantes del sector trabajan de la mano de la administración municipal para lograr la implementación de las medidas sanitarias en esta zona turística. José Montoya era uno de los guías turísticos de la Comuna 13 en Medellín. Diariamente acompañaba a cientos de visitantes por las escaleras eléctricas y grafitis plasmados en los muros de las Independencias, hasta que llegó la pandemia y lo obligó a buscar una nueva fuente de empleo. 8 días antes de que decretaran la cuarentena, tomé la decisión de comenzar a buscar una nueva alternativa, porque sabía de que los ingresos se iban a disminuir. No sabía que íbamos a llegar al punto de que iba a haber un cierre masivo, pero bueno, afortunadamente mi primer día laboral fue el día en que el alcalde Daniel Quintero decretó cuarentena en la ciudad desde ese viernes. Ahora se acerca la reactivación del turismo y tanto José como los comerciantes, informadores y agencias de turismo de la 13 se preparan para retomar sus actividades bajo rigurosas medidas, tanto para ellos como para los visitantes.
Tenemos mucha expectativa, estamos esperando realmente ahora con la apertura de los vuelos internacionales a partir del 21, de que regrese nuevamente nuestra labor principal. Ellos tienen que entregar todo en plástico, no se pueden medir ni gorras ni camisetas, obviamente es por protección. La gente que tiene negocios de venta de comida tiene que entregarla debidamente empacada. Ya el limón en las cremas de mango ya no se surte en el torrito, sino ya se le entrega una bolsita independiente o van tapados. Los guías deben tener mínimo tapabocas, gel y alcohol para entregarle al turista, estar constantemente haciendo desinfección. Las fotos se deben tomar aquí con tapabocas puesto. La administración municipal, que ha acompañado toda la creación de protocolos de bioseguridad para el turismo en la Comuna 13, hizo un llamado a todos los emprendedores y operadores del turismo en esta zona. Cada uno de los integrantes de esta red se debe registrar en la plataforma Medellín Me Cuida. Sin embargo, como red no pueden subir un protocolo a la plataforma. Lo que hemos estado haciendo con ellos es construir ese protocolo para que la Comuna 13 sea considerado una zona segura para los visitantes. Los turistas son llamados a portar sus propios kits de bioseguridad, a conservar el distanciamiento y a no aglomerarse en los shows musicales. Investigadores de la Universidad EAFIT desarrollaron una membrana de filtración a base de nanofibras capaz de bloquear hasta en un 98% las partículas del COVID-19 que se encuentran represadas en el aire. Aunque este parece un tapabocas convencional, no lo es. Está desarrollado a base de una membrana de filtración de nanofibra, una especie de filtro compuesto por fibras, cada una 70 veces más pequeña que el diámetro de un cabello, lo que le permite filtrar el aire de las partículas del COVID-19 con una efectividad del 98%. Tenemos algo que es muy positivo y es la capacidad con la que uno puede respirar a través de ella. Y es porque como son nanofibras, diferentes pues a lo convencional que hay, la caída de presión es muy baja, entonces se puede respirar muchísimo más fácil a través de ellas. Y en este momento estamos haciendo trámites para hacer las evaluaciones de eficiencia de filtración viral. Un desarrollo aplicable no solo a mascarillas, sino también a sistemas de transporte público como el tranvía de Ayacucho, que de hecho será dotado con estas membranas como parte de un plan piloto con el que busca purificar el aire de los vehículos y así evaluar las posibilidades de aumentar la capacidad de aforo en el sistema. Esto es importante por cuanto nos va a permitir con total seguridad y sin incrementar los niveles de riesgo de contagio, nos va a permitir aumentar la capacidad, aumentar la ocupación de los vehículos tranviarios, que hoy está limitada al 50%. Y con estas nanofibras pudiéramos llegar al 80% o tal vez al 90%, repito, sin incrementar los niveles de contagio posibles. Este desarrollo hace parte de los 32 proyectos que fueron seleccionados por la Minscienciatón, convocatoria que busca apoyar iniciativas que aporten en la atención de la emergencia generada por el coronavirus. Necesitamos movilizar más el conocimiento, necesitamos hacer una mejor gestión del conocimiento, pero necesitamos sobre todo hacer una mejor gestión del conocimiento que se apropie. La membrana de filtración a base de nanofibras ya cuenta con el visto bueno del INVIMA. Muy bien, vamos a ver ahora cuáles son las cifras de coronavirus entregadas este viernes por el Instituto Nacional de Salud. Hay que decir además que el departamento de Antioquia ya registra la cifra hoy más baja de contagios en la última semana. Muestras procesadas, más de 21.000 en PCR, 12.064 pruebas en antígenos. Vamos a ver también los casos en las últimas 24 horas, 6.526 nuevos casos, 188 personas fallecidas y 6.064 recuperados. La situación en este momento en el país en total, más de 750.000 casos confirmados, 23.850 personas fallecidas y 621.000 personas recuperadas. Lo más positivo de todo esto es que solo hay 103.525 casos activos de los más de 600.000 que se han registrado en el país. Claudio, usted tiene más información. Tenemos más información, Juan Pablo, gracias. Como mecanismo para promover el rechazo a la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Medellín, comenzaron las movilizaciones pedagógicas de la campaña Le Pongo el Pare. Uno de los sitios elegidos fue el aeropuerto Olaya Herrera, lugar estratégico para que los explotadores desarrollen esta actividad ilícita. La
estrategia busca sensibilizar sobre la importancia de denunciar la explotación sexual de menores de edad a través de la línea 123 social y generar conciencia entre los viajeros y personal de las terminales aéreas y terrestres en la detección de signos que alerten sobre una posible trata de personas o casos de abuso. Donde estamos haciendo diferentes actividades para poder impactar positivamente la ciudad y combatir este flagelo. Estamos en vallas, en buses, en el metro de la ciudad, diferentes avisos para poder llegarle a la ciudadanía. Pero también tenemos acciones en aeropuertos, terminal del sur y del norte, en las diferentes comunas y corregimientos para concientizar a las personas de qué es la explotación sexual y comercial de nuestros niños, niñas y adolescentes. Además de estas campañas, se desarrollarán conversatorios virtuales y se llegará con intervenciones a las comunas que más sufren de este flagelo, que según las autoridades son las 10, 8 y 1. Eso no quiere decir que las demás comunas de la ciudad estén libres de trata de personas. En lo que va corrido del año, se han atendido 112 casos de denuncias de abuso sexual, con una disminución considerable de 40% comparado con el 2019. Más de 80 personas sancionadas y 12 vehículos inmovilizados dejó un operativo adelantado por las autoridades en la noche de este jueves contra piques ilegales en Las Palmas y la avenida Las Vegas. Las vías que tradicionalmente han servido de pistas clandestinas en la ciudad nuevamente vivieron una jornada de piques ilegales durante la noche de este jueves. Las Secretarías de Movilidad y Seguridad, en articulación con la Policía y el Ejército, realizaron intervenciones contra los conductores que adelantaban estas prácticas hasta la madrugada. Queremos hacer un llamado muy especial a reducir los límites de velocidad y buscar que haya seguridad y respeto por las normas y no que se generen prácticas indebidas en las vías de la ciudad. Durante el operativo de control fueron sancionadas 137 personas, se inmovilizaron 16 motocicletas y 5 carros. Las autoridades aseguran que continuarán con las intervenciones en los puntos donde más se frecuenta esta práctica ilegal. La Agencia Nacional de Seguridad Vial destacó la reducción de muertes por siniestros en las vías del país. De acuerdo con la entidad, en lo corrido del año se han logrado salvar más de 1000 vidas. Durante los primeros 8 meses del año se redujeron los siniestros viales en un 26.7%. Así lo dio a conocer la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que reportó entre enero y agosto del presente año 3.088 víctimas fatales en accidentes, 1.123 menos que el mismo periodo de 2019. La prevención en tiempos de pospandemia es fundamental para evitar siniestros viales. Durante los primeros 8 meses del año 2020 se salvaron 1.123 vidas, en comparación con el mismo periodo del año 2019, que tuvo 4.211 fallecidos en siniestros viales. Los motociclistas fueron las principales víctimas en accidentes viales. Este año han fallecido 1.596 conductores, frente a los 2.173 del año pasado. Los peatones, por su parte, descendieron de 1.026 a 641, y los conductores de carro pasaron de 507 en 2019 a 400 con corte a agosto. Antioquia es el departamento donde más muertes se evitaron, según el reporte. La región registró 172 casos menos, seguido del Valle del Cauca con 145, Cundinamarca con 107, Magdalena 60, Nariño y Norte de Santander con 57 cada uno. Todo lo anterior, sin lugar a dudas, ha sido una reducción basada fundamentalmente en las reducciones de movilidad que se han tenido durante este año. Es por esto que se le pide a los gobernantes locales, a las autoridades de control, que en lo que viene del año redoblen sus esfuerzos y hagan más prevención para evitar fallecimientos en siniestros viales y que continuemos con estas buenas noticias para el país. La Agencia Nacional de Seguridad Vial reiteró el mensaje de prevención a todos los actores que transitan las vías nacionales, en especial durante la celebración de Amor y Amistad. La Alcaldía de Medellín hizo el lanzamiento de la nueva Secretaría de Innovación Digital, que busca potenciar a la ciudad en aspectos tecnológicos e implementar las iniciativas en el plan de desarrollo enmarcadas en el Valle del Software. Medellín ya cuenta con una dependencia encargada de consolidar los lineamientos que buscan hacer del territorio un Valle del Software. Se trata de la Secretaría de Innovación Digital, una entidad adscrita a la Alcaldía, creada para materializar los proyectos alrededor de la tecnología. Juntar esas dos variables y crear aquí soluciones para el mundo con impacto local, pero que sean escalables para expandirlos por todo América Latina y por el mundo entero.
Este es el nacimiento de la Secretaría de Innovación Digital de Medellín. Fortalecer la cuarta revolución industrial es el principal reto de la nueva secretaría, mediante la articulación entre los ciudadanos, la universidad, la empresa y el Estado, para potenciar al municipio como ciudad inteligente. Todos esos retos que se suman a los retos en general de seguridad hacen que tengamos material disponible para que con esa innovación podamos resolver problemas. La nueva Secretaría de Innovación Digital desarrollará los proyectos que ya venía de ejecutar la Subsecretaría de Tecnología y Gestión de Información. Queremos que los ciudadanos puedan hacer control permanente sobre sus funcionarios todos, pero también que puedan cogobernar, es decir, que puedan dar ideas, que puedan implementar, que puedan coger los datos de la administración y crear sus propias métricas. Con esta nueva dependencia se espera que el municipio alcance un 70% de conectividad de alta velocidad por medio de la red neutra. Y Medellín participará como una de las 100 ciudades verdes del mundo en su compromiso por construir una ecociudad. Esta es una iniciativa de las Naciones Unidas que busca mejorar la calidad de vida en los próximos 3 años. Integrar la agricultura, la actividad forestal, la pesca y los sistemas alimentarios sostenibles es el principal foco de acción de Ciudades Verdes, un proyecto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que invitó a Medellín a ser parte de la iniciativa junto a otras 99 ciudades como Nueva York y Milán. Medellín apuesta por convertirse en una ecociudad donde la movilidad, la convivencia, el uso de la energía y el agua, el urbanismo y la producción agrícola puedan estar en perfecta armonía con el cuidado del medio ambiente. Con Ciudades Verdes se busca aplicar estrategias y planes en Medellín en favor de espacios alimentarios sostenibles y verdes. Este esfuerzo por construir una nueva economía sostenible supone esfuerzos de actores locales e internacionales que estén dispuestos a ofrecer a todos los recursos necesarios para hacer realidad este ambicioso proyecto. Se espera que en 3 años se mejore la calidad de vida y bienestar de los habitantes por medio del acceso a estos servicios sostenibles. Las obras en las vías de cuarta generación que se adelantan en el suroeste antioqueño ya alcanzaron la mitad de su ejecución. Este proyecto conectará la región con el suroeste del país en menos tiempo. Las obras Pacífico 1 llegaron al 50% de ejecución. En ese proyecto se destaca el revestimiento total y definitivo del túnel de la Sinifaná, que ya está listo en ambas calzadas y que ya avanza en la pavimentación final y la instalación de redes eléctricas. Asimismo, en la obra se resalta la excavación de 3,6 kilómetros de montaña para lo que será el túnel en Amagá y el avance de los 65 puentes que están distribuidos en todo el proyecto y que ya ajustan una ejecución del 62%. Estamos muy satisfechos con el avance que ha obtenido la obra. Desde el inicio de la fase de construcción nos trazamos como objetivo una ejecución responsable y diligente, y hoy en día hemos logrado estar incluso por encima del plan de obras que tenemos con la ANI. Pacífico 1 conectará el Valle de Aburrá con el suroeste antioqueño, pasando por Primavera, Camilo C y Bolombolo. El proyecto comprende más de 32 kilómetros de autopista en doble calzada, pasando por vías a cielo abierto, túneles e intercambios. El Instituto Tecnológico Metropolitano celebró su aniversario número 29. Las directivas y estudiantes de la institución festejaron el aporte a la educación a lo largo de casi 3 décadas de trabajo en Medellín. Un día como hoy, pero en 1991, el Consejo de Medellín aprobó el Acuerdo 42, con el que se transformó el Instituto Popular de Cultura en el Instituto Tecnológico Metropolitano. 29 años después, su rector destaca el proceso que ha posibilitado la educación a miles de estudiantes. Y comienza la prestación de un servicio de educación superior. Es el momento entonces en donde nace nuestra institución con las características modernas que hoy la conocemos. Y es que en poco tiempo nuestra institución logró ser entonces el proyecto social y educativo más importante de todo Medellín y de su área metropolitana. Durante las casi 13 décadas, el ITM se ha logrado posicionar como uno de los centros de educación superior más importantes en Medellín y el Valle de Aburrá por su apuesta por la tecnología y la innovación. Nos hemos movido a lo largo de todos estos 29 años entre la tradición y la innovación. Y eso ha sido una característica muy importante del ITM. De la tradición conservamos rasgos distintivos fundamentales que desde el origen
han marcado precisamente el nacimiento y las intencionalidades superiores del ITM. Actualmente el ITM tiene 33 pregrados y 16 posgrados, en los que se encuentran matriculados 25.000 estudiantes. Hacemos una pausa y en segundos regresamos. Estás viendo Noticias Telemedellín. Noticias Telemedellín. El Colegio Cumbres en el municipio de Envigado se pronunció sobre la versión de algunos vecinos quienes denunciaron que dentro de la institución se realizó un supuesto ritual de exorcismo. Debido a la inquietud de algunos habitantes del sector, la policía tuvo que hacerse presente. Así se escuchaban los gritos desgarradores de una mujer que alertaron a varios vecinos en el municipio de Envigado. La situación se presentó en el Colegio Cumbres. Según directivas de la institución, en horas de la noche una pareja ingresó con su bebé a las instalaciones del plantel y minutos después comenzaron los gritos desesperados de la mujer. De inmediato, habitantes del sector a través de redes sociales comenzaron a hablar del asunto. Aseguraron que la escena, a la que más tarde llegaron uniformados de la policía en medio de los desconcertantes gritos de la mujer, se trataba de un exorcismo. Al respecto, desde Cumbres, indicaron que las instalaciones del colegio están autorizadas por la parroquia de la zona para ofrecer la confesión a miembros de la comunidad educativa o a personas cercanas que lo soliciten. Cuando la señora se estaba confesando, tuvo una manifestación fuera de control y por este motivo el sacerdote comenzó a hacer unas oraciones para tranquilizarla y a su vez pidió ayuda al esposo y al vigilante para tratar de calmarla. Las directivas de la institución insisten en que a pesar de lo inquietantes que son las imágenes y los gritos, bajo ninguna circunstancia se trató de un ritual de exorcismo, para el cual se requieren unas condiciones especiales y un permiso expreso del obispo. ¡Vamos!
Un hombre fue capturado señalado de vender carne de caballo y de burro, haciéndola pasar por carne de res en el departamento de Santander. Esta carne estaba destinada a la alimentación de cientos de niños a través del plan de alimentación escolar. La Fiscalía General de la Nación judicializó a Fernando Trujillo, un proveedor del Plan de Alimentación Escolar PAE, por haber vendido carne de burro y caballo y hacerla pasar por carne de res para distribuirla en colegios de Bucaramanga y municipios de Santander. Semanalmente, este hombre vendía entre 2 y 3 toneladas que eran consumidos por niños de estos colegios. Carlos Alberto Robles Cocuyame, director de Alimentos y Bebidas de INVIMA, invitó a denunciar este tipo de hechos para evitar que se repitan. Es un trabajo importante porque generamos sensibilización y capacitación en relación con el cumplimiento de la norma sanitaria y sobre todo labores de vigilancia y control. Noticias como la de hoy nos impulsan a seguir trabajando e invitamos, por supuesto, a toda la comunidad en general y de manera especial a los operadores de PAE para que sean muy cuidadosos en la verificación de la provisión de los alimentos y ante cualquier sospecha, ante cualquier inquietud, presentar las quejas, las denuncias o las aclaraciones ante las autoridades sanitarias. El INVIMA está atento a atender estas solicitudes. El INVIMA está realizando capacitaciones a entidades que trabajan junto al PAE en todo el país para reforzar las labores de control y prevención y así evitar la adulteración de alimentos. De manera puntual, durante el presente año el INVIMA ha hecho una serie de actividades orientadas a capacitación y reforzamiento de conocimiento de los operadores del PAE y de las Secretarías de Salud y Educación, con una participación cercana a 2.000 personas. El 31 de julio pasado hicimos una actividad precisamente enfocada a este componente, con una participación importante de todas las Secretarías de Salud, en el cual reforzamos todas las labores de vigilancia y control y el trabajo coordinado que debemos hacer en búsqueda de un control y una vigilancia y la prevención en la adulteración de alimentos y bebidas. En el Congreso de la República se han presentado más de 19.000 denuncias por problemas con los alimentos, también de robos de recursos que estaban destinados al programa de alimentación escolar en varios departamentos del país. 9 barrios en el noroccidente de Medellín se quedarán sin el servicio de acueducto en la noche de este sábado, debido a cambios en la infraestructura que adelantarán funcionarios de empresas públicas. Mientras técnicos de EPM realizan el cambio de válvulas y acometidas en redes de acueducto de Castilla, más de 10.000 viviendas del sector noroccidental de Medellín y del municipio de Bello se quedarán sin el servicio de agua este sábado. La interrupción empezará a las 8 de la noche del 19 de septiembre en los siguientes sectores. Desde las calles 92F a 101A, entre las carreras 65 y 69, calle 102 a 103WG, entre las carreras 65 y 67, desde las calles 89A a 101, entre las carreras 63A y 64C, calle 101A a 104, entre las carreras 62D y 64C, desde la calle 104 a calle 120, entre las carreras 64C y 67, carrera 62D a 64C, entre las calles 103 y 120. Los barrios afectados son Belalcázar, Castilla, Cucaracho, Francisco Antonio Sea, Girardot, Héctor Abad Gómez, Oleoducto, Plaza de Ferias y Tricentenario. Para el caso del municipio de Bello, el servicio no se prestará desde las calles 23 a 38, entre las carreras 50 y 57, y desde las calles 40B a 43, entre las carreras 54 y 59. Se espera que el servicio se restablezca a las 2 de la mañana del domingo 20 de septiembre. En Bello fue abierta la convocatoria para cursos y técnicas virtuales gratuitas. La administración municipal hizo un llamado a los ciudadanos para que accedan a estas ofertas académicas. Cursos en manipulación de alimentos, nómina y prestaciones sociales son algunas de las ofertas académicas virtuales que fueron habilitadas por la dirección de las TIC en Bello en convenio con el SENA. Tenemos 2 cursos de 40 horas gratuitos. Uno es nómina y prestaciones sociales y el segundo es manipulación de alimentos. La inscripción a dichos cursos es en la página web de nuestro municipio. Este curso es totalmente gratuito y tiene el plazo de inscripción hasta el 25 de septiembre. Además, la convocatoria también estará abierta para la técnica virtual en sistemas, la cual tiene una duración de 12 meses. Esta técnica dura 12 meses y está con plazo de inscripción hasta el 30 de septiembre. Para esto, solo el requisito es que tengan certificado noveno grado o sean bachilleres. Recuerden, todos los cursos que nosotros ofrecemos en convenio con el SENA son gratuitos.
Quienes deseen ampliar información sobre los cursos y técnica pueden comunicarse a los números 319-310-5379 o al 272-4824. Asimismo, pueden escribir al correo electrónico bellopvdsantana@gmail.com. Una feliz noche de viernes para todos. Hablamos de temas económicos en Noticias Telemedellín. Según el indicador de seguimiento a la economía revelado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la recuperación de Colombia en temas económicos para el pasado mes de julio fue positivo si se compara con el pasado mes de junio. Sin embargo, presentó desaceleración. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la economía colombiana durante julio presentó una caída de 9,6% frente a julio de 2019. Las actividades terciarias fueron las que más jalonaron a la baja este indicador. Las que están explicando la mayor fracción de la contracción de la economía colombiana que estamos viendo en el mes de julio. Como es habitual, estamos presentando que las actividades terciarias, que representan 2/3 partes del valor agregado de la economía colombiana, están explicando menos 6.4 puntos porcentuales de la contracción que estamos presentando el día de hoy. Entre tanto, frente a junio de este año, es decir, la variación mensual, sí hubo un crecimiento positivo de 2,5%. Sin embargo, este crecimiento, que confirma la recuperación de la actividad económica del país, presentó una desaceleración. Desafortunadamente, es casi la mitad de las tasas de crecimiento intermensual que habíamos visto en el mes de junio y en el mes de mayo. ¿Eso qué significa? Que si bien la senda de reactivación de la economía colombiana se está evidenciando, la velocidad con la que se generó esa reactivación en el mes de julio se desaceleró casi a la mitad. Las medidas sanitarias de confinamiento que aún persistían en julio también afectaron las manufacturas y el comercio, lo que también frenó ese índice de recuperación. El gobierno nacional comenzó hoy con la entrega de los subsidios para viviendas no bis en Colombia. Sin embargo, otras entidades que también hacen constante entrega de ese tipo de subsidios para vivienda no bis y también de interés social son las cajas de compensación familiar. Ellas entregan el reporte de entre enero y agosto cuánto han entregado a las familias antioqueñas. Con una inversión cercana a los 9.207 millones de pesos, Confenalco Antioquia entregó a 412 familias subsidios de vivienda entre enero y agosto del presente año para comprar casa nueva, mejorar la que tienen o construir en sitio propio. Estos fueron entregados dependiendo de los ingresos del grupo familiar. Entre menos salarios tenga el grupo familiar, más subsidios se da, por decir algo. En el caso de vivienda nueva, oscilan los subsidios entre 17.5 y 26.3. Estos son algunos de los requisitos para poder acceder a uno de estos subsidios. Sin embargo, usted podrá encontrar el formulario completo en la página web www.confenalcoantioquia.com.co. Entre los requisitos para acceder a este derecho, entonces tenemos que sea afiliado a la caja de compensación. 2, que el empresario pague los importes. 3, que no haya sido beneficiado de otro subsidio de vivienda, llámese por las cajas de compensación, por el INOPE o por bolsas del gobierno nacional. Los recursos para el subsidio de vivienda provienen de los aportes del 4% que hacen los empleadores afiliados a la caja de compensación. Momento de revisar los indicadores económicos, cómo se comportaron los mercados financieros para este viernes en Colombia. Para hoy el dólar sube y cierra a 3.725 pesos, también lo hace el euro con un precio final de 4.410 pesos. El café la libra se ubica en $1.14 y baja. El petróleo, referencia Brent, también cae en su precio para hoy y se ubica en $43.09. Así finalizamos nuestra sección económica para este viernes. Ustedes continúen con muchísimo más de Noticias Telemedellín y recuerden, todo va a estar bien. Feliz noche. Estás viendo Noticias Telemedellín.